El caso donde se da de baja por parte de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional con apoyo del GROIC de la Policía Nacional es un trabajo investigativo liderado por la inteligencia militar y apoyo judicial por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Este sujeto se le viene haciendo investigación judicial hace más de un año. Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo en el Caquetá, donde se trasladó hacia el Cauca para liderar la columna móvil Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, con el objetivo principal de dominar las rutas de salida al Pacífico para la salida de droga del departamento del Cauca al exterior y el ingreso de armas de fuego también por el Pacífico. Este sujeto de muy alto perfil, hombre de confianza de Gentil Duarte, mando superior que daba instrucciones a alias Majin Buu y a alias Marlon, y con este trabajo impresionante por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército se le da de baja el día de ayer en zona rural de Morales, Cauca. Los otros dos sujetos dados de baja es una escolta de alias Alonso y una mujer que también hacía parte de la estructura, también iba armada, al parecer es hija de alias Alonso, tiene los mismos apellidos, estamos en ese proceso de verificación, y también se encontraba con armamento al momento de la intervención por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército. Este sujeto lleva aproximadamente 2 años en el departamento del Cauca liderando estas disidencias, coordinando todo el tema de narcotráfico, o llevaba 2 años aquí en el departamento del Cauca, y afortunadamente se acaba con esta presencia irregular en el departamento. Este sujeto ha venido generando todas estas muertes y vendetas en el norte del departamento, y este es el destino que tienen todos estos criminales que están ahora por fuera del proceso de paz. ¿Por qué no aparecía dentro del cartel de los más buscados en el Cauca? Precisamente para no hacerlo visible y que no se fuera a refugiar, como en este momento está Majin Buu escondido, teniendo en cuenta el precio que se ha puesto por su captura. Es parte del trabajo de inteligencia y la estrategia por parte de la inteligencia militar para lograr con la ubicación de estos bandidos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.